The IVI laboratories are a vital element in the success of assisted reproduction treatments. There, the woman's gametes are brought together with those of the man to give rise to the future embryo. Tanto en los laboratorios de FIV como en los de andrología disponemos de las mejores tecnologías para conseguir el mejor resultado para nuestras parejas, que es evidentemente el embarazo. Para ello queremos acercar nuestro laboratorio a las pacientes para que puedan ver de primera mano cuáles son todos los pasos necesarios para conseguir un embarazo a buen término. Una vez que tenemos los ovocitos en el laboratorio, los lavamos con un medio de cultivo especial, los metemos en el incubador durante al menos 3 horas y, pasado este tiempo, pues procedemos a la fecundación de estos ovocitos con los espermatozoides. Desde que llega al laboratorio, la muestra de semen tiene que prepararse en el menor tiempo posible para evitar que los espermatozoides se dañen. Y conseguir obtener una muestra de alta calidad. Para conseguir esta muestra lo que hacemos es una serie de procesos mediante los cuales separamos los espermatozoides con mejor movilidad y que tienen una buena morfología. Once we have the ova and the spermatozoa, we proceed to insemination of the ova. This process can be carried out using the technique of conventional IVF, which consists of placing an ovum surrounded by spermatozoa in a culture plate, or using the technique of ICSI, which consists of introducing a live spermatozoan into the ovum by puncturing the ovum using a pipette. Following the union between the ovum and the spermatozoan, the genetic information from both gametes is reorganized, forming a new cell nucleus composed of 46 chromosomes. During this process, the embryo is born. It is known as a zygote after fertilization and before it begins to divide. Una vez hemos fecundado los óvulos, tenemos embriones. Estos embriones van a pasar con nosotros hasta 6 días en el laboratorio. Para que estén lo más a gusto posible, necesitamos que sus condiciones de cultivo sean lo más parecido a lo que podría ser el útero materno. En el laboratorio de FIV tenemos unas condiciones ambientales especiales. Necesitamos que la temperatura sea estable, que haya una luz tenue para evitar que se produzcan radicales libres y afecten al desarrollo del embrión. Y además nosotros, los embriólogos, no podemos venir ni con colonia ni con maquillaje, porque todo eso produce compuestos volátiles que afectan también al desarrollo embrionario. El embrioscopio es un incubador revolucionario. No solo nos permite tener una estabilidad muy muy grande en todos los parámetros de cultivo, sino que además nos permite hacer una visualización minuto a minuto del desarrollo embrionario, con lo cual al final tenemos una película entera de ese desarrollo embrionario que nos permite elegir de una forma mucho más eficaz y dirigida el embrión a transferir. En el día 1 de desarrollo evaluamos la fecundación. Tenemos que ver un pronúcleo masculino y uno femenino dentro del óvulo y así aseguramos que la fecundación ha sido correcta. Además, por la tarde-noche tendríamos que ver la primera división embrionaria, pasando de 1 a 2 células. Durante el día 2 de desarrollo tenemos que evaluar la calidad embrionaria, observando el número de células, la cantidad de fragmentación y la simetría de estas. Durante el día 3 y 4 continúa la división celular y seguimos manteniendo estables las condiciones de cultivo para que los embriones se desarrollen lo mejor posible. En el día 5 de desarrollo ya tenemos embriones con estructuras, embriones desarrollados denominados blastocistos, que tienen una masa celular interna que dará lugar al embrión, propiamente dicho, un trozo ectodermo que dará lugar a la placenta y una cavidad. En función de lo observado en el laboratorio, elegiremos el mejor embrión para transferir. The best embryos are selected and transferred to the patient. Once the transfer has been performed, the remaining good quality embryos that have not been transferred are vitrified so that they can be used in a future cycle without the need for another round of ovarian stimulation.